¿Qué tal, gente? Bienvenidos de regreso al podcast de 502. Hoy estamos en el episodio 24 con José. Y pues podemos empezar. José, ¿cómo estás? Bien, gracias, Chino. Felicidades por el décimo aniversario 502. Sí, Fitness, CrossFit 502, cumplió originalmente. 10 años del box. Es bastante. Es bastante tiempo estar trabajando. Cualquier negocio que cumpla 10 años es un buen logro, ¿no crees? Sí, especialmente en el ambiente en el que nos movemos, ¿verdad? Sí, es rudo el negocio del fitness. Y bajo las reglas impuestas de CrossFit también no es tan fácil. Así que sí, vos ahí, contentos por eso. ¿Qué se siente? Se Vos que sos siente socio original. The Original. Se siente gratificante de esfuerzo y como que no hubiera pasado. Siento como que fue allá. Aunque tengo muchas cosas ahí que no me recuerdo, pero sí, fue muy rápido, pasó un tiempo rápido. Pues, ¿y cómo eran las cosas de 10 años? ¿Cómo era tu vida? ¿Te acordás? Cuando empezó. Lo hablamos una vez con Ricky en un podcast también y era bien, bien movida. No, no teníamos vida, digamos, afuera del negocio. Era solo negocio, yo tenía otro trabajo en ese momento, entonces hacíamos el negocio, CrossFit, digamos, y yo me iba a trabajar, regresaba en los fines de semana, todo el día en el box, y así fue que desarrollando hasta que ya pudimos tener una staff un poco más grande y yo dejé de mi otro trabajo y me dediqué solo a esto. Pero en un principio era una sola vida, pues una sola cosa. ¿Extrañas esa época, no? Creo que no extraño ninguna época de mi vida más que las viví, digamos, ya las sé que las entiendo, pues ya pasaron. Era una época emocionante en unas cosas, pero no, definitivamente no regresaría, digamos, ya pasó. Ya pasó. Era duro y era así. Era difícil, no era fácil. Sí. Pensé que me ibas a decir que sí, que si te hacía falta. Usualmente cuando uno mira para atrás, la nostalgia te tiende a enseñar las cosas buenas, ¿verdad? Creo Entonces. que aprendí eso desde que estuve en la universidad, de no pensar en el. En quisiera tener 5 años menos, pues. No, ya. No lo hago nunca. Esa es una buena técnica para aprender. Sí, no trato de no. O sea, ya, de hecho ya no lo hago, pues. Ahora vivo más pendiente de lo que puede pasar que de lo que pasó y quisiera componer o regresar o qué alegre esa época. Ya pasó, pues. Es un buen consejo ese. Sí, la verdad es que me lo dijeron a mí también y lo apliqué. Mi roommate. Bueno, pues teníamos hoy, nos desviamos un poquito del tema original, pero teníamos pensado empezar a hablar sobre los props que se utilizan en CrossFit, todos los utensilios, toda la utilería, todas las herramientas fuera de tu propio cuerpo que se utilizan para hacer ejercicio. No necesariamente CrossFit, pero específicamente en CrossFit, las rodilleras, las muñequeras, el cincho. ¿Qué otro se te ocurre? Tape en las Tape manos, en las manos, los ollies, los ollies, grips, grips. grips, sí, bastante, sí, lo uso. Sí. Sí. El chalk cuenta como implemento. El chalk, no, el chalk no cuenta El chalk sirve como para perder tiempo en un para workout. descansar sirve el chalk. Ajá. Cuando Sí. estás cansado te vas a echar chalk. Claro. Pero sí se ve mucho esto, incluso es parte de una moda, ¿verdad? Hay veces que la gente compra las cosas solo porque se ven bien, aunque realmente no entienden el por qué se usa. Es súper común ver gente, por ejemplo, poniéndose un cincho para hacer squats desde el primer mes que hacen CrossFit, digamos, y no están ni siquiera llegando tan pesado. ¿Cuál es tu opinión sobre todo este tipo de herramientas? Mira, sí, yo creo que le atinaste a ellos. Sí, es un tema bastante de moda. Probablemente ves que alguien lo usa y querés, digamos, ven al chino penado haciendo lifts y tal vez usa muñequeras y tal vez yo también tengo que usar muñequeras, ¿verdad? Y tal vez no es necesario, pero hay cuerpos que sí lo necesitan, ¿no? Entonces, yo, digamos, la respuesta puede ser bien amplia, el abanico de respuestas sí pueden ser bien amplias, pero yo digo, digamos, better safe than sorry, eso sí seguro, digamos, por ejemplo el cincho, cuando vas a squatear y estás o hacer un deadlift y ya se puso pesado, independientemente si llevas 2 semanas en CrossFit o 10 años, siempre pues si digamos si te sentís más seguro emocionalmente y físicamente con el cincho, pues dale, ¿verdad? A mí me pasaba que a mí yo usaba mucho la muñequera. Sentía mucha tensión en un principio cuando hacía front squats, overhead squats y algún jerk o algo con barra sobre todo y siempre usaba la muñequera. Y conforme fue pasando el tiempo,
Me la fui quitando hasta de hecho ya hoy por hoy es muy raro que me ponga una muñequera, a menos que sé que va a adelantar algo muy pesado y que la muñeca se va a doblar más de lo que estoy acostumbrado. Pero me pasó que fui a un viaje y llegué al crota, llegué al box donde iba a entrenar y no había mi muñequera, y me puse tan nervioso de no tener mi muñequera, y dije, no me acuerdo, o sea, me sentí así como, te comías desnudo por no tener la herramienta de la muñequera. Y dije, bueno, lo voy a hacer. Y ese también era, me acuerdo que era un front squat, terminé mi workout, no me molestó para nada y fui a entrenar 3-4 veces más sin las muñequeras porque yo obviamente no las llevaba. Cuando regresé las dejé de usar. Uh-huh. Nunca más las usé, más que para, digamos, ahora que te digo, hago un trabajo de fuerza, overhead squat o algo así, donde probablemente la tensión sí es importante, pues tal vez ahí sí la uso, ¿verdad? ¿Y a tus atletas les recomendás usarlo? Algunos sí, otros no. Siempre que, digamos, cuando trabajo con atletas que tengo idea de sus porcentajes, por ejemplo, uh-huh. ¿verdad? Digamos, estamos trabajando algo específico de fuerza o algún workout donde yo sé que el volumen de repeticiones va a ser alta o la fatiga va a ser alta. Generalmente lo que sí sugiero es el cincho. Uh-huh. Generalmente lo que les digo es el cincho, pues como tenerlo ahí o usarlo en algún trabajo de fuerza. Pero después es dependiendo del atleta, digamos, justo ayer hablaba con tu prima Sabrina, que la estoy preparando para Unleash, y estaba ella haciendo una prueba de uno de los workouts, donde hay clean and jerks, y le pregunté que si ella se ponía tape en los dedos. Me dijo, no, nunca. Y yo no coincidiría hacer 30 clean and jerks sin mi dedo tapeado, porque me lo hago pedazos, pues, ¿verdad? Es inteligente ella, entonces. Sí, es una atleta, la verdad, que da gusto entrenar gente así. Sí, mi approach hacia eso es, bueno, hacia todas las herramientas extra para hacer ejercicio es, yo los miro como un performance enhancer. O sea, te ayudan a mejorar tu performance, pero no es algo que vos querés crear una adaptación a tenerlo siempre. Es más, vos es lo contrario, querés tener una adaptación para no necesitar esas cosas. O sea, yo lo que evito, por ejemplo, es necesitar un cincho, necesitar unas muñequeras, necesitar unas rodilleras. Hay épocas en mi entreno donde a lo mejor el volumen está muy alto y me las pongo por seguridad o porque me siento más cómodo, porque ya hay todavía algunos dolores o algo así, pero recordemos que yo también entreno como para competir, ¿verdad? Yo estoy dispuesto a llevar el cuerpo a esos límites. Pero para alguien que hace la clase, por ejemplo, veo muy poco necesario que utilice todas estas cosas, ¿verdad? Yo preferiría, por ejemplo, que el cuerpo se adaptara a no necesitar un cincho, a no necesitar unas muñequeras ni unas rodilleras, por ejemplo. Yo lo veo como, por ejemplo, cuando la gente choca y tiene que usar unas cuelleras, ¿verdad? Y si no se la quitan en un mes completo, después se lo quitan y el cuello está todo aguado porque el músculo no se fortaleció durante ese tiempo, no usaste el músculo, ¿verdad? Entonces termina siendo contraproducente porque el cuello termina estando más débil. Entonces vos lo que querés es acostumbrar a tu cuerpo a poder hacer esas cosas, ¿verdad? Pero hay veces que le exigís un poco de más. Entonces, por seguridad, digamos, opino lo mismo que vos. Better safe than sorry, ¿verdad? Mejor prevenir que lamentar. Y digamos, o sea, es interesante tu punto de vista y me parece súper, súper bien. Pero, por ejemplo, los tenis. Digamos, esas son herramientas que el crossfitero convencional compra uno o dos pares al año de las dos marcas conocidas. Gastan en eso, qué tan necesario sea variar el tenis de un año para otro, pues depende del uso, ¿verdad? Digamos, pero por ejemplo, ese es un, digamos, yo sí estoy de acuerdo que si el workout es un workout donde vas a exponerte a una corrida muy larga, digamos, y tu tenis no te beneficia definitivamente porque el talón es muy duro, la suela muy, muy, muy recta, muy lineal, o digamos, o te molesta o lo que sea el impacto, pues ahí también, digamos, ahí está el otro lado, digamos, donde vos decís, tal vez sí es importante usar una herramienta adecuada a lo que voy a usar, pues, a lo que voy a hacer. Y lo mismo, o sea, por eso te quería hablar de eso, porque, por ejemplo, ahí me guío hacia los lifters o los ollies, que los crossfiteros nos gusta usar bastante para hacer nuestras variaciones de squat. Uh-huh. En un principio, para mí, yo me los ponía hasta cuando hacían wobbles, ¿verdad? Sí. Yo lo que opino con los ollies específicamente es que en CrossFit tenés varias combinaciones, ¿verdad? Entonces te conviene estar adaptado a no necesitar ollies para levantar. Ahora, si te ayudan, digamos, si estás en un evento solo de fuerza o querés usarlos de vez en cuando, yo no tengo problema con eso, ¿verdad? Sí. Yo trato no usarlos porque en CrossFit me toca levantar barras pesadas y después tal vez saltar una caja o correr o hacer double unders. Entonces, ¿cómo voy a estar yo en ese momento, verdad? No me quiero sentir frágil, sino quiero haber podido levantar pesados sin los ollies.
Pero tengo unos solis, ¿verdad? Y los uso de vez en cuando, solo no es siempre. Y hay dos herramientas, digamos, que yo dejaría por fuera. Uno es los tenis, que vos dijiste, eso sí depende mucho de cada quien. Hay gente que le gusta un zapato mucho más minimalista y plano, hay gente que le gusta uno más acolchonado. Y los grips. Estas dos cosas obviamente las pongo fuera de todo el resto de herramientas, de cajita de herramientas que sirven solo para vez en cuando, porque si no los usas terminan siendo muy contraproducentes. O sea, imagínate, tengo que correr 21 kilómetros descalzo, obviamente no vas a poder, ¿verdad? Si toca hacer 100 chest bar pull-ups y no usas grips, al día siguiente no vas a poder entrenar y eso termina siendo peor que haberlos usado, ¿verdad? Y tratar de adaptarte, porque la piel, digamos, a la hora de usar grips, es difícil pensar en adaptación, porque sí te sale callo, pues, pero el callo también se cae y también te sangran las manos. Sí, te abre la mano. ¿Verdad? Pero en tema articular, por ejemplo, en un snatch, una muñeca se va a doblar, ¿verdad? Y mientras vos más adaptado estés a eso, si es progresivo, mejor. Ahora, habiendo dicho esto, yo sí uso muñequeras de vez en cuando, ¿verdad? Siento que me ayudan a pulir un poco mi técnica porque mis muñecas son un poco más débiles que el resto de mis movimientos. Para competir me sirve, cuando hago snatches muy pesados me sirven, uso rodilleras, últimamente he estado usando rodilleras porque tenía un poco de molestia en las rodillas, ¿verdad? Como que depende de muchas circunstancias, pero no es algo que yo tengo que usar todos los días, ollies, rodilleras, cincho y muñequeras para levantar una barra pesada. ¿Qué va a pasar el día que no las tenga? Sí, y digamos, ahorita que estabas hablando, que por mi cabeza pasaron muchos atletas que atendemos, y a mí personalmente me gusta cuando llegan preparados, pues, ¿verdad? Cuando tienen todas sus cosas. Cuando, digamos, yo estoy entrando a alguien y le digo, vamos a hacer esto, y bueno, espérame un segundo, voy a traer mis muñequeras, ¿verdad? Voy a traer mis ¿cómo se llama? Grips. Mis tapes o mis grips o fíjate que vamos a hacer lunges, en el lunge me molesta cuando me impacta mi rodilla, me voy a poner una rodilla, digamos lo que sea. Entonces me gusta mucho ese como profesionalismo que también genera tener esas herramientas, pues porque estás preparado para. Entiendo también a veces la gente más amateur en CrossFit o en los deportes tal vez no necesita tanto utensilio, pues porque es más solo una cosa de sentirse seguro cuando en realidad tal vez lo puedes hacer vos mismo, pues, uh-huh. O sea, estar seguro por vos mismo, pues. Sí, también está el tema ese psicológico donde te da seguridad a vos, sí, ¿verdad? Sí. Pero no estoy seguro si ese es 100% caso. Por ejemplo, yo siento que cuando estoy haciendo squats pesados, por ejemplo, me siento mucho más seguro y siento que puedo levantar más peso si me pongo un cincho, ¿verdad? Es lo que siento yo, sí. Pero el objetivo ahí es levantar más peso porque, digamos, quiero competir, estoy compitiendo y el objetivo es más, ¿verdad? Más es mejor en ese caso, pero no es el caso de todo el mundo, ¿verdad? Tal vez a la otra persona que solo viene a hacer un poco de fuerza le conviene más levantar menos peso sin necesidad de usar un cincho y tener un core más fuerte, ¿verdad? Por ahí dicen que el mejor ejercicio de core son los squats, ¿verdad? O los deadlifts o aprender a vos a estabilizarlo. A estabilizar tu core, no necesariamente hacer crunches y planks. Sí. Y el cincho, quiera que no, te ayuda un poco a hacer eso, ¿verdad? Entonces te quita un poco el trabajo. Pero entonces, como decís vos, es el factor también psicológico de sentirse más seguro, ¿verdad? Y en el caso, digamos, desde el punto de vista del coaching, si a mí una teta me dice, José, es que yo voy a hacer squats y voy a levantar peso y conozco mis pesos y estoy en un peso que es pesado para mí, me sugerís ponerme cincho, yo desde el punto de vista del coach, otra vez, le repito, si te sentís seguro, dale. Sí. Porque para mí también es mucho más, como me da más seguridad, a mí siendo coach, saber de que él se siente seguro y que probablemente ese cincho lo puede librar de cualquier inconveniente a la hora de ejecutar el movimiento. Entonces ahí casi que prefiero darle usarlo, pues, ¿verdad? Pero yo creo que vos también tenés una percepción muy de atleta, ¿verdad? Vos te conoces mucho como atleta, te conoces mucho como competidor y sabes lo que has logrado como competidor y como atleta, y lo hablamos hace un ratito, cuándo entrenar y cuándo no entrenar, cuándo hacer una carga, cuándo no hacer una carga, y no todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Uh-huh. De hecho, yo generalmente son muy pocos los atletas que siento que se conocen bien, 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 ¿verdad? Por diferentes experiencias que tengan con su deporte, no solo el CrossFit, sino que, entonces, al no conocerse bien y no saber entender lo que está diciendo su cuerpo, estoy cansado, estoy fresco, me siento bien, metele, etc., probablemente ahí es cuando
puedes recalcar a agarrar una de estas herramientas, pues, ¿verdad? Muñequeras, cinchos y o óleos, como ves, ¿verdad? Uh-huh. Sí, creo que vale la pena otra vez mencionar el tema de que es pura adaptación, ¿verdad? O sea, vos a la hora de levantar pesas, no solo estás buscando crear masa muscular y ponerte fuerte, ¿verdad? O sea, vos te pones fuerte por un tema de adaptaciones donde creas más masa muscular. También las articulaciones se ponen más densas y fuertes, igual que o sea, se crea densidad ósea a la hora de levantar pesas, ¿verdad? Entonces, el hecho de usar todos estos props limita un poco la adaptación favorable hacia ponerte más fuerte, en mi percepción a veces, ¿verdad? Entonces, creo que la gente debería entender un poco esto, ¿verdad? O sea, vos te querés adaptar a no necesitar esas cosas. Ahora, si te está molestando o si te sentís más seguro, o sea, no hay ningún problema, ¿verdad? Solo no tener todas las chivas solo porque todo el mundo lo hace, porque los games lo están haciendo, ¿verdad? Y seguramente no necesito eso si estoy empezando CrossFit y no llevo ni siquiera 6 meses o un año. Sí, yo creo que también es un tema de costumbre, ¿verdad, Chino? Porque yo he visto gente que se pone choc cuando va a correr, ¿verdad? Uh-huh. Eso sí está raro. o se pone, o digamos, o las rodilleras, o usan rodilleras en todo momento para cualquier workout. O sea, no necesariamente no van a hacer ninguna flexión de sus rodillas, ni impacto de brinco, ni mucho menos. Y se ponen sus rodilleras por un tema de costumbre, pues, ¿verdad? Ya se volvieron, es parte de su entreno, ¿verdad? Y es difícil desacostumbrarse a eso. O sea, a mí me costó. De hecho, mi historia con las rodilleras era, yo compré unas rodilleras que son, para mí, de las mejorcitas que tengo o que he tenido, pero son de muy anchas, pues, llamémosles, ¿verdad? Tienen bastante, y son bastante calientes. Y donde vivimos es un lugar donde generalmente a las horas de mediodía, a la tarde y en las mañanas también son lugares calientes, pues. Entonces ponerme esas rodilleras me daban ya de por sí mucho calor antes del workout. Entonces las dejé de usar, aunque me parecen increíbles, pero las dejé de usar porque tenía calor, me daba calor. Y me molestaba más el sudor que lo que me estaba dando de ventajas la rodillera, pues, ¿verdad? Entonces las dejé de usar y de hecho no me acuerdo la última vez que hice una rodillera, escuateando pesado o haciendo cualquier lift. No me acuerdo sinceramente cuándo fue la última vez de esas rodilleras, ahí las debe tener que lavar seguramente. Sí, llevan 2 años de nuevo. Probablemente. Van a lavar. Sí, han de tener un poquito de guardado ahí. Pero sí, pues es un tema también como de costumbre. Yo he visto gente que es costumbre a acostumbrarse a... Se acostumbraron a ponerse sus rodillas, se acostumbraron a usar muñequeras, ¿verdad? Uh-huh. En mi caso, por ejemplo, yo con mis grips, te diría que en el 90% de los workouts que tengo que colgarme en la barra, uso grips. Uh-huh. Generalmente me cuido en ese sentido, no tengo las manos tan golpeadas o tan abiertas como alguien que hace lo que hacemos nosotros, pues, sin grips. Sí, yo para ese tema soy extraño porque uso para pull-ups, chest bar pull-ups y bar muscle ups, uso grips porque sí, hay mucho movimiento de mucha rotación de la mano sobre la barra. Y fricción. Mucha fricción. Pero para los toes to bar no uso. No, sí. Entonces, sí, entonces sí, es extraño. Independientemente si hago 20 toes to bar o ring muscle ups tampoco. Para los ring muscle ups no uso. Yo tampoco uso en el ring muscle up, pero porque mi grip siento que no me agarro bien en los aros. Uh-huh. De madera, digamos, entonces sí, el full grip es más cómodo si no tenés nada. Sí, entonces siento que me molesta ahí. Sí, grip, pero grips, yo digo que grips es un must para CrossFit. Es como tenis de CrossFit, cuerda, uh-huh, y grips, ¿verdad? Sí, creo, sí, que esas son las cosas que tienes que llevar al box siempre, porque te puedes topar con algo de eso, que necesites eso, pues, ¿verdad? Uh-huh. Y en mi caso, por ejemplo, yo sí uso mucho el tape. Sí. Yo uso, aunque ayer me tocó un workout ahí tengo la marca, con Devil's Press. También, o sea, te pones para eso. Me pongo tape en la parte del, digamos, como el nudillo del dedo gordo, porque ahí es donde me topa la mancuerna generalmente con ese movimiento, en un dumbbell snatch también. Entonces ahí me tapeo, pues, pero es para no golpearme, no es por nada más, ¿verdad? O sea, entonces ya entiendo más o menos. Creo que también es importante hacer la exclamación ahí, que es que hay que entender el workout también, ¿verdad, Chino? O sea, te toca un volumen alto de squats y va a haber corrida, por ejemplo, y la fatiga de la cadena posterior, o sea, va a ser notoria en el workout, te puedes poner un cincho, pues, y uh-huh, te cuidas un poquito si no quieres caer. Si sos de la gente que sufre un poquito con su cadena posterior, yo levanto la mano, pues, ahí es donde me pegan generalmente los workouts, en mi cadena posterior. Uh-huh. ¿Verdad? Pero...
Sí, digamos. Sí, por último, o sea, seguramente hay mucha gente que está acostumbrada, como vos decís, a usar todo y nunca es tarde como para tratar de dejarlos de usar, ¿verdad? Bueno. O sea, si hay algún workout donde normalmente me pondría las rodilleras, pero son wall balls, por ejemplo, no creo que nadie necesite unas rodilleras para hacer wall balls, sí, ¿verdad? Entonces podrías probar ese día dejarlas de usar. Si por ejemplo tocan front squats y ese día yo quería usar cincho, pero son 95 libras, tal vez no vale la pena, pero son 185, ese día sí lo pones. Y sí vale la pena como que tener las herramientas, pero no vale la pena necesitarlas. Yo creo que es el tema que engloba ahorita. Sí, yo estoy de acuerdo con vos. O sea, y digamos, añadido lo que vos dejás de decir es conocerte, ¿verdad? Conocerte qué necesitas y conocer el workout, entender un poquito del workout, lo que acabas de decir. Front squats de 95 versus front squats de 185, ¿qué herramienta necesitas? Y como te decía yo ahorita hace ratito, o sea, es bien difícil no necesitarlos después cuando lo estás usando constantemente. Uh-huh. A mí hasta que me pasó como que casi que por obligación, porque llegué al box afuera de Guatemala donde yo no tenía mis herramientas y traté así, y el workout tenía front squats y yo me estaba acostumbradísimo a ponerme mis muñequeras, pues, ¿verdad? Sí, te molestó más de lo que te hubiera molestado. Sí, sí, y yo psicológicamente decía, no voy a poder hacer el workout. Y lo logré hacer y el día siguiente volví a ir y así fue, ¿verdad? Y cuando regresé dije, bueno, ya no. Es más, regalé mis muñequeras. Uh-huh. Regalé una de esas, las que usaba yo, que eran como de pitita, digamos, ¿verdad? Sí. Esas son buenas, yo son las que sigo usando de vez en cuando. Sí, las de pitita para mí son bien cómodas para los workouts porque son bien fáciles de aflojar y, ¿verdad? Digamos, en lifts yo uso las que son de strap, pero es, y también la otra es, vos usas mucho ese strap de weightlifting. Lo empecé a usar este año, cuando empezamos a entrenar con la programación de Rosito en 502 Athlete, había muchos pulls. Uh-huh. Por ejemplo, clean pulls, snatch pulls, y al 100-110%. Es pesado, 5 reps a eso, entonces los pulgares sufren mucho. Hay un par de 502 Athletes, creo que Yago probó a hacerlo, Santi creo que los sigue haciendo solo con los dedos, pero yo siento que me ayuda a pulir un poco la mecánica el usar los straps, porque hace que cargue un poco menos la barra con los bíceps y también me pone fuerte de otros lados, pues. En vez de estar pendiente solo de apretar los dedos, eso y que está sea bien, eso te decía, como que el enfoque de esos pulls no es generar fuerza en el grip. Sí, no. Sino que es otro lugar donde estás tratando de tener beneficios. Terminas sufriendo mucho dolor de dedos cuando el enfoque, el movimiento es otro. Pues quieres generar fuerza a tu cadena posterior, explosividad, recorrer el mismo movimiento. Y vos estás pensando casi que en el dolor de dedos. Sí, sufriendo casi que no puedes agarrar la barra. Yo tengo una atleta que tenía ella una prematura extensión de su cadera en sus lifts. Uh-huh. Y trabajé mucho ese pull con ella, pesado y no tan pesado, pero muchas reps y muchas veces a componer esa setup y la extensión y que todo fuera como consecuente a la buena ejecución y dije, bueno, vamos a ver si le pongo el grip, le puse los straps y ella dejó de preocuparse por su incomodidad de estar tanto tiempo sujetada, apretada de esa barra y me sirvió un montón como para que ella se enfocara bien en lo que yo quería, digamos, de algún reel que estábamos haciendo de pulls, ¿verdad? Así que me sirvió bastante ese. Es más, ella creo que sí, al final se paró comprando los de ella porque usaba los míos. Pero yo los he usado muy poco también, pues, porque si no tenés una programación de lifts específica donde estés trabajando los pulls, pues, ¿qué tantos pulls haces, verdad? Uh-huh. No es mucho, pero sí. Si estás trabajando, como en el caso de ustedes, que sean muchos pulls, casi 2 o 3 veces por semana. Todos los días. O todos los días. Al final así haces uno de tus pulls o al principio, probablemente ahí sí lo usan. Y por eso es que ahí lo bonito de, digamos, la diversidad del deporte, pues, porque no solo en CrossFit ha de pasar tener que usar ciertas cosas para ciertas específicas cosas, digamos, ¿verdad? O movimientos, sino que me imagino que la gente que hace bici, ¿verdad?, para un tipo de ruta usa un tipo de, no sé, neumático o la misma bici, cambian de bici o... Entonces eso es interesante, pues, ¿verdad? Interesante esa parte. Bueno, yo creo que lo podemos dejar ahí. Sí, sí. Ojalá que la gente tema. Si tiene preguntas de qué comprarse. Ajá. O si nos quieren regalar algo, en unos tenis, buenísimo. ¿Qué tal son? Yo soy 10 y medio. 10 y medio. 9 y medio. Okay.
Súper, súper. Bueno, ya saben a dónde mandar. La dirección de José está en la descripción, obvio no. Y la dirección del chino, pues todos la conocen, obvio no. Es aquí el box. Ajá. Aquí en el audio lo pueden buscar. Bueno, ojalá hayan disfrutado el podcast y nos vemos la otra semana. Pilas. Vamos, chao.